Hoy vengo aquí alzando la voz por todas las personas que han sido víctimas de violencia en San Andrés Cholula. Voy a dar lectura a nuestro boletín. Desde el punto de vista de todos, por las Calancingo Acción Civil, que ha venido trabajando desde hace más de 10 años en el municipio de San Andrés Cholula, vemos con tristeza y enojo la forma en que en los últimos años se ha venido gobernando por parte del presidente panista Edmundo Tlategui. Emanado del Partido Acción Nacional, a la fecha en el municipio de San Andrés Cholula se ha caracterizado por la falta de gobernanza y por la falta de seguridad, donde hay agresiones hacia los ciudadanos, hacia los visitantes, hacia los empresarios. Hace un mes más o menos hubo un homicidio de una persona que acudió a un banco a retirar una cantidad, una persona trabajadora del municipio de San Andrés Cholula. Lo mataron. Llega el policía y le dice al hijo, tranquilo, se te va a brindar la, se te va a prestar la atención. Dice, ¿qué atención me vas a prestar cuando mi padre ya está muerto? O sea, ¿cómo es posible que llegue un ciudadano que ejerce la seguridad pública a decir, te vamos a prestar la atención? Si en verdad hubieran prestado la atención, estuviese una patrulla ahí resguardando esos bancos, porque hay gente que hace sus trabajos ahí. Entonces, por eso es que estamos aquí alzando la voz por todas esas personas que han sido víctimas de la violencia y de la inseguridad en San Andrés Cholula.